Quiero comenzar el año nuevo. ¿Qué? ¿Arrosca? Tiene sabor, sí. Pero no sabe bueno. Yo no lo pruebo porque tiene azúcar. Quiero comer. No, pero no sabe nada. Está feo. Pero no. A ver, vamos a ver. Arrosca no se va a poner el otro. Sí, de eso. ¿Qué es lo ¿Qué pasó, thank you.
entre pecho y espalda. Ay, Dios mío. ¿Qué hora son? ¿Compañero? Son las 5:30, carnal. Es tardísimo, carnal. Es tardísimo, carnal. ¿Y si tiene hueso? ¿Tiene hueso? ¿Por qué? Esa mi gordita, tan bonita ella. Otra vez va a ser frío. El próximo domingo es la... Son iguales.
menos 24 grados, menos 24. Thank you.
¿Qué cantidad de nata es ahí, Leti?
Pues. ¿Cuántas cucharadas vamos a medir? Vamos a medirlo con cucharadas. 3 cucharadas. ¡Ay, qué rica la nata! Sí, bien cremosa. Nadie me puede negar que no hay nada más delicioso. Bueno, ya que a quien no le gusta, pero un desayuno, un pan con nata y azúcar. Sí, muy rico. Uy, 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 un cafecito caliente. Ah, ¡hombre! Ahora una copa de leche para molerlo. No le vamos a poner agua, le ponemos leche. Esto es nada más para que se aguarde un poquito. Sí, para que no esté muy espesa la salsa. Muy bien. Y así podemos preparar las enchiladas. Listo. Listo, vamos a ver cómo quedó de espesa. Una cucharita, por favor. La misma de, puede ser la de la nata para que sigamos con el mismo sabor. Con el mismo sabor de la nata. Qué bonito color tomó. Mira, así sería su color. ¿Cómo tiene que quedar? Una poquita de leche para aprovechar todo lo que quedó ahí en la licuadora. Que quedó en la licuadora. Ahí está. También le pasas la sal, por favor, para aprovechar. Entonces, este es el momento en el que vamos a agregar un poco de sal. Sí. Que es un poquito para que no pierda el sabor, ¿no? Es un poquito, es una pizca de sal. Muy bien. Nada más es una pizca. Sí, mientras aquello rompe el hervor, calentamos las tortillas. A ver, Leti, vemos cómo lo haces. Ahora mira, ya está, ya agarró su color, ya hirvió. Le vamos a poner una poquita de salsa aquí. ¿Se hizo para abajo? Sí, abajo para es como de metal. Ahora sí, te invito a probar una enchilada de nata. Hasta siento un ojeo en deshacer esta obra de arte. Vean la nata, es que de verdad. No veo nada. Nada. Sí, este es muy rico. Provecho. Sí, muy bueno. Pues, el tamaño de cuál es el chile, le ponen la crema, lo frío. Riquísimo. Insisto, no hay palabras para describir. Qué rica está la salsa. Mira, así es. Así se prepara la salsa. ¿Quieres probarla? Pues la probaré. Toma, si quieres, aquí te la doy. La probaré. Un plato muy sencillo. Enchiladas de nata. Va a quedar muy bien a la gente que se lo prepare. ¿Quesadillas? No, enchiladas. Enchiladas de nata. Deliciosas. Y aquí lo seguimos invitando, pero es rico. Seguimos aquí en la nota de sabor. ¿Qué? ¿Qué por qué no se lo comieron? ¿Qué? Por los chicharrones. ¿Cuáles chicharrones? Ah, no. No se acabaron. ¿Y por qué no había?